¡Qué comienzo que ha tenido este equipo! Seguramente que intentará mantener este ritmo para conseguir el título de liga esta misma temporada. Molina, la pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Aquí puede haber una oportunidad. Tiro libre y a muy buena distancia. Ramos, gigantesca tajada. Lleva la pelota a zona de peligro. Se le escapa la pelota después de la entrada. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. Tarjeta amarilla muy temprano en el partido. Este muchacho tendrá que tener mucho cuidado. Interceptado justo a tiempo. Se acerca y crea peligro. Sale la pelota y entra el saque de arco en juego. Tiro libre tras un fallo tempranero. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. ¡Epa! ¡Esta es buena! Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Navarro. El balón está suelto. Muy buena entrada. La pelota al costado. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Llega y se queda con la pelota. Martínez. No es buena. Transporta la pelota a zona de ataque. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Bien parado, enorme anticipación. No logran pasar bien la pelota. Se viene un lateral. Ah, bueno, hasta con... Le pegues un zapatazo. Quería y al final se arrepintió. La pelota decide irse por arriba del travesaño. Se van acercando, viene una oportunidad clara. No sé por qué protesta el árbitro, ha dicho tiro libre, que se aleje y sigue el juego.
quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! No lo deja pasar, se queda con la pelota. Buena pelota por afuera. Álvarez. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Quizá por acá encuentra la oportunidad. Centra y se genera una oportunidad. Y la pelota que rebota en un defensa. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Aquí tiene apoyo. Se le escapa la pelota después de la entrada. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Álvarez. Falta clara. Tiro libre. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Frente al arco. Tocan, tocan. Tiki, taca. No hay espacio. Entra en zona de peligro. Ha entrado con fuerza. Envía la pelota lateral. Dado la pelota lejos de su área. Están en una muy buena posición. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se juega el fútbol con las manos ahora. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Entra el jugador y quizá tenga una. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Álvarez. El disparo. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Pierde el control del balón. Martínez. Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos le han dado al partido. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Álvarez. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Un gol que cae justo al llegar al descanso. Mario, servidita, tiene la charla del entretiempo el técnico. Sí, una pausa y a esperar que aumente en el segundo. Transporta la pelota a zona de ataque. No está para nada contento.
Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad. Se acerca y crea peligro. Y va moviendo la... Es una buena oportunidad en el tiro libre. Le saca la pelota que sigue libre. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le pegues un zapatazo. Y la pelota se va al tiro de esquina. Qué gran forma de alejar la pelota. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Bien salvado el balón. Viene un tiro de esquina. Ha logrado interceptar muy bien la pelota. Ha perdido la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Moreno. Ha estado formidable el arquero. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. ¡El disparo! ¡Es una tapada espectacular! Fernando, el día de hoy es de los arqueros. ¡Le pegó un zapatazo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Ya única! ¡Buen zapatazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Excelente el disparo abajo! Un equipo que se pasa leyendo los titulares de la prensa y no se los cree. Ha merecido por mucho este gol anotado. Ha entrado con muchas ganas al partido. Sabía que era un partido que lo tenía ya de entrada perdido, pero ha sabido recuperar ese amor propio. Ahora ha pateado más y ha convertido. Esa pelota... El árbitro ya lo tiene fichado, lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido. Entra el jugador y quizá tenga una. Todo pelota en la barrida. Y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo. A jugar el fútbol con las manos. Quizá por acá encuentre la oportunidad.
James. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Le quedan 20 minutos al partido. ¿Dónde han perdido la pelota, mamita? Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Entra en zona de peligro. Apretado por la marca, la pelota se le termina escapando. Navarro. Se ha equivocado en el traslado. Muy buen anticipo. Y devuelve la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Molina. Se juega al fútbol con las manos ahora. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Se acerca a zona de ataque. Se llenó el pie de fútbol. Vaya pelota que ha metido. Levanta la pelota cruzada. ¿Qué? Metió el centro con una chancleta. Le pegó horrible. Ha llegado muy bien el defensor. ¡Va el disparo! ¡Zapatazo! Aquí tiene apoyo. ¡Álvarez! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón te dejando. Realmente ha sido un centro fenomenal para un cabezazo que va a quedar en la historia. Un pase sin destino y se va por la banda. Aquí puede haber una oportunidad. Y ahí va eso. Un servicio desperdiciado. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. El árbitro le está sumando 4 minutos más al partido. No puede controlar el balón. ¡Epa! ¡Esta es buena! Tres dedos, ya la levanta. Un mal toque de pelota. ¡Qué buena pelota el espacio! Ahí va el cabezazo. Se le ha terminado este encuentro.